Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Enigmas. Ya es miércoles y ya los enigmáticos estamos ya reunidos para que comencemos un nuevo recorrido por estas temáticas que tanto nos encantan. Saludamos a la caja de comentarios, a la gente que está unida el día de hoy. Aprovechen que mañana es feriado para que puedan trasnochar junto a nosotros. Vamos a hablar el día de hoy de una temática muy, pero muy interesante y pedimos a todos ustedes que puedan participar de la mejor forma posible. No pedimos eruditos, no pedimos expertos, queremos sus opiniones. Así que saludamos a todos los que están unidos y también, por favor, compartan el programa para que más gente pueda verlos y también participar. ¿Qué más decir? Demos inicio a Enigmas saludando a nuestros queridos amigos que siempre están junto a nosotros. Señor director, por favor. De play al video. Como cada día miércoles, estamos junto a ustedes acá en Enigmas, temporada 2022. Saludamos a nuestros auspiciadores. El Fogón del Duende. Pub, Resto Bar, con un grato ambiente en donde nos puedes visitar en el Camino del Tebo, vecinal sin número, en Horcón. El mejor encuentro todos los fines de semana. Congelados Puerto Frío, con toda su variedad en productos congelados. Todos de primera calidad. Ubícanos en el interior del Strip Center, en la comuna de Quintero. Puerto Frío, congelados de primera calidad. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Toda variedad en carnes. Ubicados en Arturo Prat, esquina Estrella de Chile. Esto en la comuna de Quintero. Los mejores cortes, la mejor elección está en Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Rossi, ropa con experiencia. Gran variedad en prendas de vestir de toda temporada y costuras en general. El mejor vestir lo pueden encontrar en Cabo Ortiz, en el centro de Quintero. La mejor ropa, la mejor pinta, en Rossi. Aguas de la Bahía. 8 vasos al día. Agua purificada en su propia planta, en su variedad de 20, 10 y 5 litros, además de botellas de agua soda de 1 litro. Refresca tu día, refresca tu vida con Aguas de la Bahía. Del Pasaje Café. Te atiende con una gran variedad de productos, como pastelería, tortas, sándwich y su especialidad en distintos preparados en café. La mejor junta, la mejor conversación en Pasaje Café. Estamos en Federico Albert 153 en Quintero. Vamos, damos inicio a Enigmas, temporada 2022. Qué gusto comenzar el programa el día de hoy, queridos amigos, saludando a nuestros auspiciadores. Bienvenidos nuevamente a este miércoles de Enigmas. En la esquina superior derecha tenemos al señor Germán Manrique, que está directamente desde Cartagena. El día de hoy me ha tocado presentar el programa. Soy, puede decir, el director de orquesta. Hoy así soy el capitán que está a cargo de la navegación de este programa. No, Pablo Enrique tenía algún inconveniente, pero está junto a nosotros. El trabajo muchas veces amerita llegar tarde, así que está perdonado, querido amigo. Como mencionaba, saludamos a Germán Manrique desde los estudios ABC1 desde Cartagena, pueden ver en el fondo. Y también Pablo Conaf Enríquez, que ha llegado al programa. Chiquillos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa. Comencemos el día de hoy con este enigmático programa que está dedicado, para mí, a uno de los genios más grandes de la historia. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. La verdad es que vengo llegando recién entrando acá a los estudios, prendí el equipo y ya estamos acá. Así que hemos llegado sin novedad, gracias al gran hacedor, ¿cierto? Porque ahí hubo mucho tránsito por la zona donde estaba yo, por el asunto de de los Vásquez, ¿cierto? Donde se está llevando la procesión de los Vásquez, entonces cortaron la ruta por todos lados y buscar una manera de llegar acá.
Así es que, bueno, ya estamos y agradecer a la gente que ya está en la caja de comentarios y vamos a comenzar el programa como corresponde. Don Germán Manríquez, buenas noches también y vamos a comenzar con la pregunta de la semana también, ¿no es así? No se ha presentado, Germán, no ha saludado, está Está súper... muteado. No, no, no es que esté muteado, está súper vergonzoso el día de hoy, está retraído. No quiere No, compartir con nosotros. es No, que no veo. acaba de terminar la clase de piano y parece que le pegaron en las manos así y Ah, no quiere hablar. tienes razón, que viene la clase de piano. Tienes toda la razón. Después de este bullying introductorio, ¿cierto? Muy Ah, buenas el noches. tío Valentín Manríquez. Por favor, hoy ya tuvimos una presentación apoteósica con Mario, ¿cierto? Buenas noches a todos los que están en el chat, a todos los que ya se están uniendo, que nos están observando, mirando, por favor, déjenos de dónde nos están siguiendo, de dónde nos están mirando, para que podamos leer ahí su mensaje en pantalla. Semana en que se cumplen bastantes o algunos aniversarios bastante interesantes. Por ejemplo, el día de hoy se cumplen 77 años de la desaparición del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas, quizás el caso Ancla y el caso que hizo que este lugar, cierto, ubicado ahí en este sector tan tropical en Centroamérica, se hiciera famoso a nivel mundial por el misterio que encierra las varias desapariciones, no solamente de embarcaciones, sino que de aviones y también de sus tripulantes. Así es que hoy 77 años, como pasa el tiempo. 50 años también de la última vez que el hombre estuvo en la Luna. Hablamos del Apolo 17, si no, o me equivoco, estimado Mario. Perfecto. Perfecto. Dedito arriba. Muy Entre bien. comillas. Claro, entre comillas, eso bajo la información oficial, digámoslo de esa forma. Misión de Hay otro. cartografía. Exactamente, exactamente. Sí, hoy recordemos que existe un proyecto que es Artemis, ¿cierto? Uno que se encuentra en este momento terminando sus últimos sobrevuelos sobre la superficie de la Luna. En realidad uno dice superficie, pero en realidad está bastante alto porque está alrededor de 130 kilómetros de altura, lo que es la cápsula Orión, que debería estar ya de vuelta en la Tierra con toma de muestra de materiales, ¿cierto? Cartografía, fotografía en alta resolución, tal como lo decía Mario, el día 11 de diciembre ya debería estar de vuelta, así es que podríamos tener algunas novedades. Allí también radica algo que ha dado para la controversia desde los años 60, con respecto de la posibilidad que tenemos como humanidad de enviar este tipo de aeronaves, ¿cierto?, a la Luna, y los peligros que podría tener el traer algún tipo de mineral o algún tipo de bacteria o algún tipo de vida desde la Luna. Así es que también ahí deja la puerta abierta una conversación súper interesante de todo lo que podría acarrear estas misiones por ahora no tripuladas con proyección para el 2023 y 2024 ya con misiones ya tripuladas. ¿Qué les parece, muchachos? Ah, y un detalle súper importante, la primera mujer que pisaría la Luna vendría justamente en los próximos proyectos de Artemis y la NASA. Artemis 3. Exactamente, en Artemis Artemis 3, 3, sí. efectivamente, sí. Eso como introducción rápida, muchachos. Vi que Pablo venía un poco acelerado. Creo que han sido horas bastante complejas dentro del día, Así por es. la naturaleza de su trabajo, ¿cierto? Así es que es bueno que ya esté con nosotros. Pero sabemos que también el trabajo tiene sus complicaciones, ¿o no, estimado Pablo? Así es, de hecho, siempre estar atento al cielo, a medida que se va oscureciendo, poniendo amarillo, es porque hay incendios forestales. Lamentablemente, siempre está de por medio la mano del hombre. Lamentablemente dejan botellas y cosas botadas en el camino cuando se toman algo, un refresco, alguna cosa extra, la tiran de la carretera hacia el pastizal. El pastizal está seco hoy en día. Y se producen por las altas temperaturas que están reinando en la zona.
y en otras partes también, efecto lupa, y esto lamentablemente acarrea que hay que desplegar tremendos recursos para poder apalear esto, ya que no es solamente quemar el pasto, porque cuando las quebradas toman velocidad los vientos, pueden llegar hasta las viviendas, y eso es preocupante. Así es que estuvimos trabajando arduamente desde la mañana hasta horas de antes de llegar el crepúsculo, porque hasta esa hora no se puede volar y hacer el combate aéreo en este caso. Por lo tanto, ya se hizo el amago, se amagó un poco el incendio, ¿cierto? Se redujo al máximo, y hoy ya están trabajando las brigadas. Y más encima se nos juntó este asunto de los peregrinos que van en camino. Por lo tanto, también hay mucho movimiento en el sector. Así que, bueno, esperemos que no sigan ocurriendo esto. Por lo menos esta noche ya está la brigada trabajando ya por la parte, digamos, ladera de las quebradas y los cerros, para evitar justamente más focos. Así que ya van con elementos manuales. Eso, qué importante hacer el llamado a la conciencia, más teniendo en consideración las altas temperaturas que tenemos en la zona centro y en la zona sur de Chile. Así es que es súper importante justamente poder conversar sobre esto. A veces una colilla, un vidrio que tirado prácticamente al suelo, puede generar un problema de proporciones, ¿o no, estimado Pablo? Justamente, o sea, de hecho, la gran mayoría de estos incendios, que no son provocados intencionalmente, o sea, no es la intención, yo creo, pero sí el descuido produce que sucedan estas situaciones que no deseamos que sigan ocurriendo, ya que, por lo que acabo de explicar, ¿cierto?, conlleva también a posibles desgracias humanas, pérdidas de vidas, porque cuando el viento toma velocidad, no hay quien la pueda parar. O sea, de hecho, la naturaleza es muy sabia y también busca su manera de desahogo. Si uno baja la temperatura, ojo, baja la temperatura de ese fuego, produce un microclima interno bajo en este caso, de la quebrada. Por lo tanto, cuando se está enfriando, que es lo que hacen los aviones y los helicópteros tirando agua y retardantes, esto se produce una baja de presión, pero está el ambiente caliente, entonces se provoca otra llamarada por convección o por radiación, y puede saltar de un lado a otro, ¿cierto? El fuego también es peligroso, así que insto a la gente que pueda tener un poquito más de conciencia cuando va a botar algo, preferirle que lo guarde en su vehículo y después, llegando a su casa o a un lugar donde pueda acopiar, lo echa ahí donde corresponde, como reciclaje, digo yo, ¿eh? Así que se lo agradecería un montón. Eso. Mario. Yo voy a aprovechar antes que comencemos el programa y nos vayamos de lleno primero con la pregunta. No nos olvidemos de también la importancia de este programa, que es la gente que integra, en este caso, la caja de comentarios. Y súper importante mostrar en pantalla a quienes están ahí sintonizándonos a esta hora de la noche, ya que es, se podría decir, un pequeño fin de semana corto, mañana feriados, que aprovechemos de poder participar en el programa. Álvaro, ¿cómo estás? Gusto en saludar, querido amigo. Bienvenido, Iron Man. Bienvenido. También saludamos a Claudia Pérez, que nos dice que por fin me llegó la notificación a tiempo. Espectacular. Se han alineado los astros para que la notificación pueda llegar. Y eso es súper importante. Muy bien, muy bien. Paula Paredes, muy buenas noches, querida. Bienvenida. Elizabeth Tibilo desde María Pinto. Cristian también está junto a nosotros, Cristian Osorio, saludándonos. Arqueopteris también ahí está presente. Con una gran pregunta, nos dice: buenas noches, enigmáticos. Capitán UFO, has vuelto a hablar con el presidente Club Andino. Esa experiencia ya está en el segundo libro, por si acaso. Si lo quieres saber, está ahí. Cristian, también aprovecho de saludar. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Enigmas del día de hoy. Está muerto de la risa. Sí, en el segundo libro está. Vamos. Oye, falta el lanzamiento de eso. Ojo. Oye, todo es cancha, viejo, pero lo cobro 15 mil pesos por lanzamiento. Ya, vamos. No, Sergio Lexi. 25 mil pesos por una foto. Oh, gracias. Ya, seguimos con Sergio Alexi, muy buenas noches. No vamos a parar con eso. María Eugenia Enríquez, también saludándonos, muy buenas noches.
Ahí saludando, Alexis. Desde la comuna de La Cisterna, muy bien. Desde, a ver, del señor del, ¿cuánto era? The Lord of the Chops, si no me equivoco. Está ahí, cerca del 25. Ah, Saludos también para Marcela mira, Fierro. ¿cómo conoce El usted esa señor de picada, los don pitchers. Román? ¿Eh? El señor de los Señor de los pitchers. Ahí me acordé. pitchers, sí. ¿Cómo conoce esa picada usted? ¿Eh? Más la que se mandó la semana pasada, que era la del 29 Gran Avenida, ¿recuerda la discoteca? Sí, que incluso me estaba metiendo a mí en la discoteca y yo no Sí, estaba en ese no, tiempo ya. Pablo iba a los malones en ese tiempo. Claro. Estaba a cargo de soplar el brasero. Pero, Roberto. Los Prendía con la mano. malos. Oiga, sigamos entonces con los mensajes. Candiaraya, muy buenas noches, bienvenida amiga a este programa de Nindo Más. ¿Quién más? Jimena Palma de Santiago. ¿Cómo estás, Jimenita? Bienvenida a Enigmas. Gracias, gracias. Tesla fue un visionario, lo dice por aquí. No, sonamos acá para después. También, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Antes que se me olvide, voy a prometer colocar todos los mensajes entre lo que estamos conversando, pero también hay que saludar a los chicos que están junto a nosotros. Esos serían. Vamos mostrando los comentarios a través que pasa el programa. Germán Manríquez. Gracias. Bueno, Muy bien, mi hermano. ahora vamos con la encuesta, la pregunta de la semana, pero Sí, bueno. tenemos al lector oficial, ¿cierto?, de esta parte del programa, y ya tenemos lista la presentación, así que cuando quiera podemos pasar y ahí don Perfecto. Pablo va a hacer de las suyas. Buenos lentes de Muchas gracias. ¿Qué pro, le muy parece? buenos. Muy bueno. Pero por favor, A con los todo John el Lennon, estilo. ¿ah? ¿Eh? John Lennon. Sí, pues sí, pues a los cuales le lo... Eso. Eso. Vamos a la John pregunta Pablo, de la todo suyo. semana. La pregunta de la semana dice así: Nicolás Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio, nacionalizado estadounidense, célebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna. Pero su vida estuvo llena de misterios. Entonces, ¿Nikola Tesla fue un hombre adelantado o un genio o un viajero del tiempo? La mayoría se ha inclinado por el 81% de que es un hombre adelantado o un genio, contra un 19% que es un viajero del tiempo. ¿Qué dice la caja de comentarios al respecto? Vamos a ver. Esteban Dylan, un genio romántico también, si se quiere, por sus ideas de llevar energía libre y gratuita al mundo, chocó con una pared y murió pobre. Es el resumen que hace Esteban Dylan. Aldo Barroso, nuestro querido amigo de Argentina, un tremendo investigador analista, desde los más simples y mínimos detalles de lo que era la conducción electrónica y el magnetismo, y las unió para descubrir el ordenamiento y comportamiento de los electrones sometidos a un campo externo y creó la corriente, en este caso, el latido de vida del corazón de esta civilización. Y la de hoy, simple luz en todo el mundo, es posible que semejante eminencia fuera beneficiado desde el exterior porque vieron tal vez que era un ser de buen corazón, excéntrico, pero correcto. Nunca quiso crear algo para perjudicar a la sociedad. Es más, pudo probar ese rayo, modificar la ionosfera, cambiar el clima provocando sequías o lluvias, etcétera, etcétera. Pero vio que ese tremendo poder era peligroso si caía en manos sucias. Pero muchos poderosos buitres se avivaron, lo picaron tanto que terminaron con su vida que estamos viviendo ahora. Esa es la pregunta. Vamos con otro. Tenemos por ahí más. Cristian Osorio nos dice: considerando que vivía adelantado, sus avances fueron más allá de lo normal. Se dice que tuvo contacto con extraterrestres, quienes mostraron tecnología para su buen uso y para posteriormente crear una máquina del tiempo con resultados exitosos realizando viajes. Fernando Frías nos dice: un genio con verdades mezcladas con mitos, controversias y conspiraciones. Reinaldo Uribe,
un hombre genio en su campo y un loco para el resto de los mortales. Quizás sin brillo en su época, oculto en la oscuridad y paradójicamente capaz de crear luz como nunca antes había pensado. Oscar Brum, la explicación que pueda no la podrán entender, dice. ¿Eh? Yana Cepeda, algo de los dos, o sea, ¿es un genio o un viajero del tiempo? Es lo que decía la pregunta. Sería una mezcla interesante, ¿ah? Bueno, Ana Yastzin Esagravio Mendoza Castro nos dice, Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Su figura un tanto maltratada por la historia fue reivindicada posteriormente por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Desde el rayo de la muerte, armas capaz de disparar haces de partículas, al telescopio o un inventor que permitiría la comunicación con seres de otras galaxias, ya que Tesla estaba convencido de que la existencia de seres inteligentes en otras dimensiones, definitivamente un genio adelantado a su época. La ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Estas palabras resumen la visión de Nikola Tesla. Ahí está. Y Archaeopteryx Begavis. Tesla oficialmente fue quien inventó el primer dron de la historia. En el año 1890 diseñó un pequeño barco que controlaba a distancia con ondas de radio. Él siempre se imaginó poder controlar aviones, vehículos y barcos a distancia. Fue entonces un visionario. Marcela Fierro dice, Nikola Tesla fue un adelantado a su tiempo. A los 3 años descubrió por primera vez la electricidad gracias a su gato Macac. Y de ahí ya no paró hasta el día de su muerte, el 7 de enero de 1943. Nikola Tesla quiso lo mejor para el planeta, energía limpia, gratis y definitivamente un gran ser humano. Lo amo, dice Marcela Fierro. Verónica F.S. Nikola Tesla es un genio que supo explotar, todas sus capacidades para entregar a futuras generaciones energía gratuita. Nos quiso también enseñar el cómo alimentarse aprovechando al máximo el aporte que da el sol a nuestros alimentos. Y lo más importante de todo es la energía. Ahí está el secreto para develar grandes misterios de la naturaleza. Un hombre incomprendido, atacado por su sabiduría, de lo cual muchos se beneficiaron robando y patentando sus inventos. Para mí, es un genio incomparable. Oscar Daniel Canivilo Rodríguez. Puede ser un viajero del tiempo, quizás logró comunicarse con algunas entidades que le facilitaron alguna información que usó para crear sus inventos. Alexis Paredes Fuente dice, fue un genio al que le robaron sus ideas. Ridiculizado por sus pares, el mejor de todos los tiempos, dice Alexis Paredes. Lili Guevara nos dice, un hombre adelantado, un genio con información privilegiada, con acceso a una sabiduría increíble, quizás un viajero de todos los anteriores, pero sin duda un adelantado para su época. Ese es Lili Guevara. Y ahí está este comentario, el último, ¿cierto?, que hemos leído, de toda la caja de comentarios donde hemos recibido los porcentajes que ya hemos dado, en que creen que sí, era un genio en el fondo, ¿cierto?, por sus adelantos y todo lo que provocó y también lo que diseñó, una cantidad de patentes que ni se imaginan y que han aparecido otras más, ¿eh? Ahora último. Fascinado con la lectura, por la impronta y también por el aporte que hacen cada uno de ustedes en la caja de comentarios, opinando acerca, en forma personal, lo que piensan de cada uno de ellos, ¿cierto?, de este gran genio o adelantado para la época o contactado con algunos seres de otras pléyades. Es la duda de la pregunta. Vamos entonces de don Germán Manríquez. ¿Qué nos devela ahora?
Un momento, yo quiero pedir la opinión primero de Mario con respecto a la figura justamente de Nikola Tesla. ¿Cuál es su opinión con respecto a este inventor creador? La verdad, La verdad. el genio de los genios. Altruista, no era rechazado social, él se rechazaba de la sociedad, una persona muy desconfiada, sufrió mucho, tuvo suerte al comienzo de su vida, porque si no hubiese parado a estudiar lo mismo que hizo su padre, que era un sacerdote ortodoxo. Nunca se casó, no tuvo hijos, dormía poco. Es que si sigo diciendo cosas voy a adelantar mucho el programa, pero mi opinión sobre Nikola Tesla es, en este caso, aquella persona que la sociedad lo rechazó, lo eso mismo, lo dejó en ridículo. Ridiculizaron, sí. Sí. No fue valorado, fue traicionado, fue totalmente pisoteado. Pero él estaba tranquilo en base a la siguiente frase: los genios y los héroes no son valorados en el momento, sino que en el futuro. Lo único que puedo decir es que era un visionario. Y al mismo nivel que Leonardo da Vinci. La misma característica de ingenio. Así es. Es una persona que de verdad se dejó, no se dejó ni influenciar ni llevar, sino que fue presa de la sociedad, la economía, la lucha indiscriminada por poder conseguir el poder económico de las industrias, de inventos, de logros, de fama. Fue una persona muy humilde, muy inteligente, lo vuelvo a repetir, y que al día de hoy está siendo reconocido como corresponde. Y gracias a él, nosotros estamos acá en el programa. Podemos transmitir el programa, ustedes lo pueden ver, y muchas otras cosas más que vamos a ir desenvolviendo en el programa. De mi punto de vista, no me voy a colocar Wikipedia para mi sistema, porque a veces sí, la memoria falla por las fechas, cosas específicas. Y un día de hoy voy a dar mi punto de vista y también comentar Nikola Tesla como persona. Lo que yo en este caso veo y reconozco de él, que es alguien totalmente inalcanzable, que vamos a tener que esperar miles de años para poder, o cientos de años, para poder volver a tener una mente igual a la que él nos entregó, sin desmerecer a Einstein, a Newton, Hawking y muchos otros genios que puedan aparecer. Pero a ese nivel de ingenio, de creatividad, de querer un mundo libre, sin guerras, una evolución totalmente asombrosa del ser humano. Si no hubiese sido por un solo hecho súper importante, al día de hoy tendríamos una tecnología mucho más avanzada que la que tenemos ahora. Por la forma indiscriminada de poder abolir a sus contrincantes, y me refiero a las grandes empresas, como abolieron a Nikola Tesla, nos hicieron retroceder muchos años de evolución tecnológica y quizás más limpia, sí, más limpia, al alcance de todos. Para mí, un genio. Así es. Ustedes saben que a mí me gusta meter el dedo en la herida. Yo de verdad soy un especialista en esto. Y me encanta un poco derribar mitos. Me gusta mucho eso. Así es que vamos a poder conocer a lo mejor un personaje mucho más humano de lo que creemos. Excelente. De lo que creemos. No sé si ya podemos compartir un material que tenemos disponible. Señor director. Thank you.
Ustedes se preguntarán qué es lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es la casa de infancia del señor Nikola Tesla. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada actualmente en lo que es territorio croata, ¿cierto? Croacia, en la ciudad de Smiljan. Esto correspondía en aquella época cuando nació él, el día 10 de julio de 1856, a el Imperio Austro-Húngaro, ¿cierto? Y es en esta casa en donde Nikola Tesla pasa sus primeros días, su primera infancia, comparte en este caso sus primeros pasos en la escuela, incluso sus primeros inventos se generan justamente en este lugar, ¿ya? Es un lugar que el día de hoy está convertido en un sitio de peregrinaje. Existen personas que van desde distintos puntos del planeta, llegan directamente a compartir y ver justamente el lugar. Llegan en caravana, en procesión, a ser parte de esta tendencia de lo que es el día de hoy. La figura de lo que representa justamente Nikola Tesla, ¿ya? Como les comentaba, este es el lugar donde él nace. Vamos a compartir unas imágenes como apoyo para poder ir entregando más información. Un momento. Mientras, me gustaría compartir unas palabras antes que Germán nos muestre la imagen. Dale. Como toda figura pública, figura intelectual, en todo ámbito, van a haber dos movimientos. ¿Me carga o me gusta? En todo ámbito. Así que todo comentario, obviamente, es bienvenido ante la figura de esta persona, que vamos a ir desarrollando en el programa, pero está bien. Uno nos puede simpatizar, otros no. Pero yo lo tomo el siguiente punto de vista. Yo no podría hacer algo así. Por ende, yo lo encuentro un genio de mi punto de vista. Quizás vamos a encontrar otras cosas que son muy falsas, quizás nunca fueron, pero es interesante también darse ese punto de vista. Está mi joven peleando con un zancudo que anda dando vuelta por acá. Exactamente. Bien, ahora ya estamos a punto ya de poder compartir las primeras láminas, ¿cierto? Para poder hablar un poco de lo que es la vida de Nikola Tesla. Y si el internet nos acompaña, ¿cierto? Nos ayuda, vamos a poder compartir. Ahora sí. Por favor, señor director. Bien, lo que estamos viendo en pantalla son algunas de las creaciones o intenciones de Nikola Tesla. Si no hubiera sido por la figura de él, lo que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? En donde tenemos, por ejemplo, radios, tenemos medios de comunicación, tenemos iluminación, distintos tipos de inventos que de alguna forma y a medida en que han ido apareciendo, nos han acompañado y nos han ayudado, ¿cierto? En el desarrollo de nuestro concepto como humanidad. Por ahí tenemos el control remoto, que era parte de uno de los comentarios que pudimos leer hace un momento. Y vamos a pasar justamente
a la siguiente lámina. Aquí está justamente una imagen de lo que era la antigua casa, video que vimos al comienzo, ¿cierto? Con este paraje verde, en donde se encuentra una casa y a un costado una iglesia. ¿Por qué tenemos esta figura? Esta casa, que es la que está a la izquierda, que podemos ver en pantalla, la de color blanco, ¿cierto? Es la casa original en donde vivió Nikola Tesla, y la iglesia que se encuentra a la derecha es el lugar donde trabajaba su padre, porque su padre, Milutin Tesla, era sacerdote ortodoxo. Él murió de una edad bastante joven, a los 60 años, pero dejó, digamos, una enseñanza y un gran legado justamente en Nikola. Acá estamos viendo a los padres, Milutin Tesla y Dyuka Mandic. A la derecha, en la imagen donde aparecen esta construcción, edificación en cemento, ¿cierto? Son los lugares donde están enterrados ellos actualmente, también en territorio croata. Esta es la familia que componía justamente Nikola Tesla. Sus hermanos, Dane, que es Danilo, quien se encuentra en medio, al lado, a un costado de su madre, Milka, que es la hermana mayor a la derecha de la pantalla, Angelina, a continuación abajo de Milka, Nikola Tesla, que está a la izquierda de la pantalla casi con un brazo cortado, ¿cierto? Y la menor, quien está en medio, casi ahí en medio de sus padres, es Marika Tesla, la menor hermana de Nikola. Como les había comentado, él nace en el seno de una familia de una clase bastante humilde. Esta casa, que es la que estábamos viendo en un comienzo, esta casa fue destruida durante la Primera Guerra Mundial y fue reconstruida, y las imágenes que veíamos son ya este lugar como quedó actualmente. Lo que es la casa original, hoy es un museo, y la iglesia también es parte de este museo, pero parte del frontis y la parte superior de esta iglesia es totalmente distinta a lo que era antiguamente, a lo que estamos viendo justamente en pantalla. Esta fue el primer lugar donde pudo estudiar Nikola Tesla, ya siendo un adolescente, a lo que nosotros en Chile llamaríamos la enseñanza media, ¿cierto? Él, los 4 años de enseñanza lo realizó solamente en 3, porque su forma de estudio, ¿cierto? Y su capacidad para poder concentrarse y para poder memorizar la información lo hizo avanzar de forma muy rápida en sus estudios. Esta escuela secundaria se encuentra en la ciudad de Gospić, que está muy cercana a Smiljan, donde nació directamente Nikola Tesla. Y acá quisiera volver a la primera imagen, ¿cierto? Y acá lo que tenemos es un denominador común, que es la energía. Para quienes no sepan y no tengan o no manejen este dato, Nikola Tesla nació, como lo había indicado en un comienzo, el día 10 de julio de 1856, pero aquel día o aquella noche en la que él nació, ayudado por una partera local, fue una noche de tormenta en la que hubo descargas eléctricas en el cielo mientras él nacía. Un detalle bastante importante. ¿Por qué? Porque para la época, en el lugar, en lo que eran los terrenos del Imperio Austrohúngaro, el nacer bajo estas condiciones de clima adversos era prácticamente una condena, era prácticamente la posibilidad de que el ser que estaba llegando pudiera nacer con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de discapacidad, y por lo que vimos en realidad fue todo, absolutamente todo lo contrario. Luego ya en la universidad, ¿cierto? Él se traslada desde Gospić a Graz, que se encuentra en Austria, ¿cierto? En 1875, él ingresa a estudiar ingeniería eléctrica. Esta ciudad, que es Graz, se encuentra al norte del Imperio Austrohúngaro de la época.
en donde él comienza a realizar sus primeros avances, sus primeros estudios con respecto a lo que es la energía alterna. Sus profesores estaban muy preocupados porque él, al venir, claro, de una familia bastante humilde para poder mantenerse y costear sus estudios, él trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ¿cierto? Toda la noche, incluyendo días sábados, domingos y festivos. La preocupación de sus profesores al ver que era un alumno brillante era que pudiera perder justamente su año. Lo que sucedió fue que perdió la beca que tenía él al segundo año, y al tercer año, en el segundo semestre, él tuvo que abandonar la universidad porque además de esta sobreexplotación en su trabajo, él se volvió el ludópata, él se volvió adicto a los juegos. Así es que esto le jugó en contra en estos primeros años y obviamente también el consumo de alcohol. Hizo mella en un Nikola Tesla, que es el que vemos en pantalla ahí a la izquierda, perdón, a la derecha de la pantalla, irreconocible para la imagen que nosotros tenemos de él. Pero él, claro, bajo esta condición de falta de energía, ¿cierto? Él cayó justamente en el juego y en el alcohol y lamentablemente tuvo que abandonar la universidad. Bajo una autobiografía, él mismo se describe que posee una memoria fotográfica, lo que le permitía leer libros completos en muy poco tiempo. También dice que, o comenta en esta autobiografía, que durante su infancia sufrió de episodios en los que él podía ver en sus ojos haces de luces que le cegaban y que estaban acompañados de alucinaciones, ¿ya? Eso es lo que él comentaba en esta autobiografía. Lo de las alucinaciones parece que no eran tal, parece que no eran alucinaciones, sino que eran algunas imágenes que él estaba viendo del futuro, cosa que reconoció después en algún momento. Él tenía una capacidad en la que él visualizaba una intención en particular, y él era capaz de poder, a través de su pensamiento visual, él era capaz de poder entregarle dimensiones, era capaz de entender con qué materiales, cuáles eran las capacidades de los inventos que podía él crear y los usos. Él era muy enemigo de llevar sus creaciones al papel, entendiendo justamente de que habían personas que podían ir detrás de sus invenciones y por lo tanto él no quería sufrir robo de sus ideas. Cosa que de igual forma tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque para poder patentar sus invenciones, él tenía que plasmar esto directamente en planos y acompañado de distintos tipos de información. Eso en primera instancia lo que tiene que ver con la vida hasta el momento en que él sale de la universidad, ¿cierto? Comienza a gestionar ya sus propios inventos de forma totalmente independiente. Nikola Tesla, en ese sentido, Nikola Tesla nunca completó ni terminó la universidad. Ese es un dato que entrega la misma Universidad de Graz, en la que ellos reconocen de que efectivamente él completó los 2 primeros años y en el tercer año solamente completó el primer semestre. Ya, eso es lo que ellos indican, así es que si encuentran por ahí algún tipo de información en la que dicen que él habría sacado algún tipo de doctorado o algo por el estilo, es totalmente falso, ¿ya? Eso en primera instancia. Con respecto a lo que tiene que ver con la infancia, con el desarrollo de este Nikola Tesla, y justamente quería pedirle que pudiéramos pasar a los comentarios que ya están dejando nuestros amigos, porque hay datos súper interesantes allí. Bueno, ahí vemos algunos comentarios que son bastante decidores también, ¿eh? Claudio Durán, igual hay que estudiar desde la perspectiva de la ciencia y saber que se ha levantado mito en torno a la figura de un Tesla. Eso es lo que dice Claudio. Y
Verónica FS, bueno, Cristian San Juan, la cochina lucha por el poder y la ambición de los empresarios, solo los desvalorizaron por su visión de obtener energía casi gratis e ilimitada. Arqueropteris vegavis. Al menos tenía harto patio para poder jugar. Es cierto. Ojo, y no está tan lejos eso, ¿eh? Porque cuando hay harto patio, el estrés no llega. Esa es una buena situación. Cuando el estrés no llega a la mente de las personas, la mente vuela más alto, vuela más libre y puede invocar pensamientos, pensamientos muchas veces creativos. ¿Ya? Al observar la naturaleza nos damos cuenta de que es más sabia que las personas, porque muchas veces vemos que los animalitos sin tener conciencia medida, porque conciencia tienen, pero conciencia medida. De crear, por ejemplo, de una simple maleza, tejer, ¿cierto?, su propia casa y saber dónde va cada una de ellas y cómo hacer los giros y las vueltas para que no se deshaga. Son los pajaritos, ¿cierto?, que hacen sus nidos. Hay otros que hacen unas cúpulas, otros hacen como unas hamacas. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién le enseñó? ¿Fueron a la escuela? ¿Sacaron un doctorado, como estábamos ahí viendo? ¿Sacaron alguna licenciatura en algún área? No, son las cosas que conllevan a la creatividad. Y cuando se hablaba también de que Tesla, en su momento, Germán también lo mencionó, dentro de de lo que capturó, ¿cierto? Dentro de los estudios que hizo y de la investigación, que Tesla, en cierta manera recibía luminiscencias o luces, destello de luces que provocaban en él una especie de alucinaciones. Pero recordemos que en el área de la psiquiatría o de la psicología se habla mucho de la hipnosis por fascinación. Cuando llega un destello específico a un sector del ojo, ¿cierto? En la parte de atrás de la córnea, muchas veces se producen, estas luces producen la capacidad de hipnosis por fascinación en base a un destello específico. Cada uno de nosotros tiene una particularidad, no todos somos iguales. Por lo tanto, hay personas que se embaucan en estas luces y vamos a hacer no sé, ¿me puedo extender un poquito? Cortito. Es que hay más comentarios para que nosotros podamos hablar, para que tenemos más cosas que mostrar, Pablo. Perfecto, vamos entonces. Ya, porque tenemos un comentario acá de Lucas que estaba hace rato haciendo Ah, mención, perfecto, perfecto. que Tesla tenía una visión altruista con su invento que revolucionó el mundo y que hasta nuestros días está presente en la vida cotidiana. Hablo del motor de inducción invento que vendió a un magnate como Westinghouse, en el cual encontró un aliado para enfrentar a Edison, que era ídolo de Tesla y después fue como un archienemigo, cuando se dedicaba a electrocutar animales. Uy, sí, fue terrible, desde perros, gatos hasta un elefante, para demostrar lo dañino que era la corriente alterna. Sin embargo, junto a Westinghouse, Tesla pudo demostrar que podían iluminar la ciudad a una distancia de 35 kilómetros con la corriente alterna, que fue la ganadora dentro de esta guerra. Muy buen comentario nos hace Lucas. Ahí continuamos con los demás comentarios. Verónica FS, algunos llegaron a decir que no era de este mundo, que era de Venus, por ejemplo. Oh, hay un detalle importante y que vamos a conversar después. Yes. Dice, Sí. hay una película que se llama Pura Energía, Por Powder, ejemplo. donde un joven nace con la capacidad de controlar la energía eléctrica. Sí, ahí hay un guiño justamente a lo que es la vida de Tesla y también obviamente en Avengers, ¿cierto? Existe también en el Doctor Strange, también un guiño a Nikola Tesla. De hecho, hasta el bigote que usa en alguna de sus películas es igual a la de Tesla, así es que también para que vayan haciendo la conexión ahí. Sergio Alexis, wow, dice, interesante dato, de los rayos en el momento de su nacimiento, ojo, coincidencia, bueno. Rosario Borges,
supersticiones de la época que marcaron su nacimiento, pero afortunadamente no fue así. Que decían que era algo catastrófico. Exacto. Sergio Alexis decía, tenía visiones de sus inventos. Verónica FS, se estaba manifestando su sabiduría, o sea, la creatividad. Pato Cordero, hola, buenas noches. ¿Y qué más deseo, no? Buenas noches. Hola, buenas noches. A todos. Ah, buenas noches a todos. Vale. Jorge Hernán Cárdenas de Iquique, si no me equivoco. Hola, buenas noches. Ya estamos conociendo a todas las cajas de comentarios de donde son, ¿eh? Jorge Loaiza López, desde Punta Arena, por supuesto, nuestro querido amigo, que también fue colaborador del programa con material, ¿cierto?, para en esos años de los 90, casi 2000. Si quiere enviar material, por favor, cuando así quiera. Es. Sí, por favor. Rosario Borges nos dice, sí, Estados Unidos tiene en su poder el teletransportador Tesla. Eso explicaría la tecnología que tienen hoy. Es uno de los... mitos que hay por ahí dando vuelta. Arqueropteris Begavis. ¿En verdad que a Tesla le ofrecieron el premio Nobel de Física junto a Edison, pero lo rechazó? ¿O es una historia o es un mito? Es la pregunta que nos hace Arqueropteris. Jorge Hernán Cárdenas, hay un mito alrededor de la figura de Nikola Tesla, 1856-1943, que afirma que se le concedió el premio Nobel de Física en 1915 junto a Thomas Edison, sí. 1847-1931, pero que lo rechazó por su mutua y manifiesta enemistad, o sea, no se llevaban bien, estaban así, pero... Y lo que pasa es que eso es una fuente, ¿cierto?, que dice sí. Que efectivamente lo habrían rechazado. Por ahí existe otra en la que dice que quienes estaban a cargo de entregar este tipo de premios, ¿cierto?, prefirieron, justamente por esta enemistad entre Tesla y Edison, prefirieron entregarlo a otro inventor junto a su hijo, quienes fueron declarados ese año los ganadores justamente del Nobel de Física. Así es. Jorge Hernán Cárdenas, por cierto, el premio más importante que recibió Tesla fue la medalla de Edison en 1916. Edison, mire, la máxima distinción que otorgada por el AIEE, que significa Instituto Americano de Ingenieros Electrónicos. Tesla fue vicepresidente de la AIEE entre 1892 y 1894. Buen dato, Jorge, muchas gracias. ¿Hay más comentarios? ¿Hay más? No, más que nada los perritos que están ladrando el día de esta mañana no me tienen preocupado. Guau, wow, como el perrito que ladra. Que... Claro. Ya que están tocando el asunto de la naturaleza, mira, no sé si adelantarme un poco a la temática, porque hablan de un visionario que recibía información en base a los inventos y patentes, tantas que tuvo, ¿de dónde sacaba todo eso? En primera instancia le gustaba estar solo. Al estar solo, en leer, estudiar, recibía la información. Y con el tiempo también descubrió, esto es lo que me llamó mucho la atención, que la Tierra tiene un pulso electromagnético, tiene un palpitar sí. De 3.7 Hz. ¿Lo habían escuchado? Sí. Que también lo experimentan los hindúes mediante la meditación. Claro, el uso de los mantras para la vibración. De los mantras. Claro. La imposición de mantras. Entonces estamos hablando de un hombre de ciencias que recibe información de una manera intangible, que obviamente los periódicos aludieron de que venía de Marte, que la información venía de otro planeta. Él solamente aludía de que el universo en sí está en conexión con todos, absolutamente con todo. Y volviendo al tema de esas pulsaciones que tiene la Tierra, que son 7.3 Hz, al día de hoy, igual, mira, me llamó mucho la atención porque hay ciertos fenómenos naturales, sobre todo en las aves, insectos y otros más, que ha pasado últimamente. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Según el estudio,
Esas ondas, que son naturales, que rebotan con la ionosfera, están en completa armonía con toda la vida de nuestro planeta. Y al efectuarse cualquier tipo de alteración mediante antenas de telecomunicación, comunicación satelital, todo lo que provoque un movimiento electromagnético en nuestro planeta imposibilita que ciertos animales puedan tener su vida normal, como son las abejas, que han estado falleciendo, las aves que están perdiendo su rumbo y muchas veces caen de manera abrupta en la tierra, y hay videos que lo muestran, los animales que pierden muchas veces el rumbo y cosas por el estilo. Entonces, él también fue bastante adelantado en aquella época, más que nada para descubrir esa pulsación, ese electromagnetismo que tiene nuestro planeta, y también lo que conllevaría la invasión de sobreenergía en nuestro mundo. La ionosfera es un centro casi ilimitado, casi ilimitado de energía, que él quería aprovechar y entregársela a todo el mundo. Bueno, ese es uno de los mitos urbanos que rodean a Tesla. Pero si nosotros hablamos de naturaleza, ya que estábamos hablando de los perritos, coincide cuando los animales predicen los terremotos. Porque al producirse un movimiento de placa tectónica, hay una liberación de energía, tanto energía de movimiento y también electromagnético. Y como los animales tienen una condición mucho más sensible que la nuestra, pueden anticipar cualquier tipo de evento que suceda en nuestro planeta. Y él lo pudo descubrir, ya lo sabía. O sea, estamos hablando de una persona muy sensible. No sé si aventurar, no tengo idea. Ahí yo no meto las manos al fuego porque no he llegado a ese extremo. Muchas veces puede tener una condición mucho más, a ver, mucho más distinta a la nuestra. Recuerden que a veces las personas autistas son muy inteligentes, tienen una capacidad mayor que la nuestra. Y como a él le gustaba estar solo, tenía TOC en base a las bacterias, no confiaba en las mujeres, no entregaba sus cosas, entonces es una persona bastante, bastante hermética y bastante enigmática. Y quizás el día de hoy vamos a desvelar algunos inventos, como decía Germán, los tubos fluorescentes, los rayos X, el Bluetooth, las ondas radiales, que hay un tema también con eso, sobre todo con un accidente que sucedió con su laboratorio, La luz de y también, león. exactamente, los drones, bueno, no quería crear armas, más que nada porque un periodista le había hecho mención que un submarino pudiese lanzar bombas teledirigidas y otro, no, un submarino con dinamita, y él dijo, no quiero crear armas. Ahí me anduve comparando con Oppenheimer, que es el creador de la bomba atómica, pero él no quería nada relacionado con la guerra. Ahora, a la caja de comentarios y a ustedes también, muchachos, les pregunto, ¿de dónde sacó tanta información? Que si algunos vienen a decir que hay un mito urbano, que es un chanta, que era muy inteligente, hay muchos comentarios, ¿por qué los elementos que estamos usando el día de hoy provienen de este hombre? Hay un detalle súper importante, estimado Mac. Eso es lo que quiero saber. Nikola Tesla fue capaz de darse cuenta de algo que para el día de hoy, para nosotros, es algo totalmente natural. Pero para la época, le ayudó justamente en la inventiva y en la creación de ideas de nuevas creaciones, de nuevos inventos. Él se dio cuenta de que en todo lo que nos rodea existe energía. Y al existir energía, la clave estaba en entender o en buscar la forma de poder aprovechar esa energía para el provecho humano. Eso fue lo que técnicamente él entendió. Ahora, vamos a pasar, vamos a continuar un poquitito con la información para poder avanzar. Si cuando pueda el señor director podamos compartir unas imágenes que tenemos por allí, ¿cierto? Si nos puede poner en pantalla acompañando la imagen un momento. Con la pregunta con respecto a lo que era el que él no haya tenido hijos o el que no se le haya conocido alguna esposa,
Él lo explicó en entrevistas que dio y en reuniones con sus amigos. Él decía, en primera instancia, que las mujeres para la época, él sentía que estaban comenzando un proceso que era retrógrado para ellas, en la que ellas ya estaban intentando ingresar en el mundo de los hombres para poder trabajar, para poder tener condiciones igualitarias, salir desde el hogar, ¿cierto? De la crianza, del cuidado de la casa, del lavado de loza y el cocinar. Entonces él sentía de que esa condición era retrógrada para la mujer. Además, sentía una especial apatía, que él lo reconoce en su autobiografía, una apatía con las perlas de los collares de la mujer. Y como en esa época era muy utilizado por las mujeres ese tipo de ornamentación, ¿cierto? Si pudiéramos Un toque. llamarlo de esa forma, ¿cierto? Efectivamente, ahí viene el toque. Él le producía un rechazo natural el que una mujer estuviera con este tipo de joyas frente a él. Es un detalle y eso lo llevó a ser también muy, muy solitario. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y en la que justamente estábamos comentando hace un momento, lo estaba comentando, ¿cierto? Ahí en la caja de comentarios, quizás el invento más importante en la vida de Nikola Tesla es la corriente alterna, ¿cierto? Estamos viendo un primer prototipo justamente a la derecha en pantalla. A la izquierda existe un pequeño mapa donde indica cuál es el paso que tiene que tener la energía dentro de esta fuente de corriente alterna. Que la diferencia técnicamente con el invento de Edison es que Edison tenía un sistema de corriente directa, ¿cierto? Que voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible, lo más fácil posible. En electricidad, la posición de Edison era generar un sistema de electricidad que fuera complementándose, ¿cierto? Con paso de energía de por ejemplo, de una fuente de energía a otra, pero la problemática que tenía con esa línea directa es que cada vez que iba pasando de fuente en fuente la energía iba bajando su potencial, ¿cierto? Y finalmente, en una larga extensión de energía, quienes estaban al final de esta línea prácticamente no recibían ningún tipo de voltaje. No Esa era había la perfección en la diferencia. ampolleta. Exactamente. Y esa era la diferencia con Nikola Tesla. Tesla, con esta fuente de corriente alterna, lo que hace es entregar una potencia máxima, ¿cierto? A toda la línea, a toda la cadena de electricidad. Y el problema con el que se encontró y la disputa con Tesla, que justamente vemos ahí que se están agarrando a coscacho en la imagen de medio, ¿cierto? De la diapositiva, es que Buenísima. efectivamente Tesla descubrió que en otro país en Europa se estaba creando un sistema el cual le iba a permitir a él distribuir la electricidad, bajarla, por ejemplo, de una gran cantidad de amperes, bajarlo a una condición mucho más casera que no fuera tan peligrosa, ¿cierto? Para los humanos, para los animales, para justamente esos casos de tortura que ustedes pudieron conversar hace un momento. Entonces lo que él pudo descubrir es que con este implemento podía bajar el voltaje y se iba a generar una transmisión de energía mucho más potente y que iba a llegar mucho más lejos. Eso era técnicamente y lo estoy tratando de explicar lo más resumido posible. ¿Ya? Eso en primera instancia. Germán, te puedo hacer ¿Sí? una acotación y también a su vez una pregunta, porque al ver ese artefacto que es bien rudimentario, bien arcaico sería, Totalmente. ¿cierto? Recordemos que un embobinado, para que ofrezca una resistencia y también haga el efecto que corresponde, tiene que tener una medida. No es enrollar un cable alrededor de un grafito, sino que No. tiene que tener una cantidad de metros y que esos metros hayan medido primero previamente y en la distribución, como va puesto, ¿cierto?
ya sea de un material a otro material, porque ahí está usando cobre, está usando varios tipos de metal, ¿cierto? En la cual, cuando pasa una, pasan por cada una de esas bobinas, o el embobinado de cada una de esas partes, para que se produzca el efecto que realmente se requiere, entonces viene la pregunta, ¿de dónde sacó todas esas medidas? Porque si bien es cierto, el artefacto en sí se ve con una estructura, se ve con una forma. ¿Dónde copió, dónde sacó esa idea de que eso se podría producir? Y si uno lo mira así, así bien someramente, uno dice, ¿se habrá fijado en la rotación de la Tierra primeramente? Produce una vibración. ¿Se habrá fijado en la Luna que cuando pasa cada cierto tiempo más cerca de la Tierra que en otros puntos, en los polos, por ejemplo, se produce también otra vibración? Y lo que nosotros estamos viendo cuando son las altas y bajas mareas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando influye también en lo que son las siembras, en lo que son las cosechas, en las pescas, en muchas cosas. Entonces, ahí vemos en cierta manera cómo se ejecuta ahí una forma concéntrica muy similar a lo que es las órbitas de los diferentes planetas. Y la pregunta es, ¿cómo y dónde sacó esas medidas primeramente? Esa es un pequeño acotación al respecto, porque parece interesante desde el momento que él ejecuta esa tarea, ejecuta ese trabajo, ¿en qué se fijó? ¿Cómo fue? De ahí volvemos donde dice varios, la creatividad o el ingenio neto o nato. Es que, a ver, la información él la recibía y solamente la imaginaba. No tenía, de muchas patentes no tenía ningún respaldo, y algunas que fueron liberadas, fueron vendidas. Muchas personas consiguieron un objetivo bastante, bastante cuantioso económicamente hablando. Ahora, ¿de dónde recibe esa información? Mediante la información que él recibía. O sea, dormía 4 horas diarias. Es una metodología de sueño. O sea, anda por ahí conmigo, pero yo ando después ando muerto de sueño y soy repago en todo caso, no entiendo nada de estas temáticas y no recibo ninguna información, solamente reto al día siguiente a mi jefe porque me quedo dormido en el trabajo, pero eso es un detalle. Pero ¿cómo recibe la información Nikola Tesla? Es lo que llama mucho la atención, y lo que dice Pablo tiene toda la razón, de cómo pudo implementar ese tipo de artefacto, como el que estamos viendo en pantalla, las medidas, la cantidad de cables. Quizás un experto en electricidad nos puede explicar de mejor forma. Yo no lo soy, lamentablemente. Inclusive me da miedo la corriente. Me da mucho miedo. Pero es increíble que pudo haber avanzado de manera tan exponencial en el siglo XX en base a una competencia de cables bajo tierra, como lo que estaba haciendo Thomas Alva Edison. Y la mejoría que estaba dando Tesla, entonces, ¿de dónde diablos venía eso? La gran pregunta. La clave está justamente en las bobinas, en las bobinas. Ahí está la clave. Él entendió justamente que el proceso de creación y de mantención del sistema eléctrico tiene que tener una condición especial en las bobinas. Y gracias a eso pudo generar justamente un sistema eléctrico estable y que justamente es el que utilizamos hasta el día de hoy, el que utilizamos en nuestras casas. Efectivamente, es parte de esta invención de esta creatividad de Nikola Tesla. Ese Mira, es yo el te doy nivel de importancia. un solo ejemplo. Pero que tengo en mis manos. Así es. Ya, es algo inalámbrico que recibe internet inalámbrica. Obviamente está con un cable porque no tiene la conexión inalámbrica de carga. Pero Pero. existen teléfonos con carga inalámbrica. Exacto. Y de acá puedo usar un control remoto inalámbrico y manejar el programa tranquilamente, sin ocupar una máquina o un computador. Totalmente. Sí, tienes absolutamente toda la razón. Hablábamos entonces de esta corriente alterna, ¿cierto? Que es lo más importante que tenemos al día de hoy, como legado quizás de Nikola Tesla, porque todo lo demás desencadena en él, como decía Mario y Pablo,
la radio, control remoto, motor asincrónico, los rayos de luz ultravioleta, la telegrafía sin cables, lámparas de neón, como decía Pablo, los rayos X, microscopios eléctricos, herramienta de medición, control y detección climática y un largo, 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 etcétera. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿cierto? Donde tenemos justamente la antena de Warden-Clyde. Esta es la, este era el proyecto quizás más importante que él tuvo desde un comienzo, en el cual lo que él quería hacer era llevar electricidad a todos los rincones del mundo, teniendo una fuente inagotable de electricidad que, bajo este tipo de invento, fueron más de 700, no 300, ojo. En total fueron más de 700, entre los que le robaron y los que pudo registrar, fueron más de 700. Él lo que quería justamente con este tipo de antenas era llevar justamente electricidad. Sucedió que bajo esta invención de la electricidad, él, como comentaban en el chat, tuvo la inversión de el señor George Westinghouse. Morgan. No, de Westinghouse, que fue, sí. fue su primer inversionista, que lamentablemente tuvo problemas económicos por una recesión que hubo en la época, tuvo que vender parte de sus empresas, tuvo que desechar la compra de otras empresas más pequeñas. En un momento el problema económico llegó a ser tan grande que el sistema eléctrico creado por Tesla fue comprado por una empresa fusionada y cuyo uno de los dueños era justamente Edison. Pagó $216,000 de la época, lo cual para lo que significa hoy el invento no es absolutamente nada, pero ese dinero sí le ayudó a Tesla a mantenerse por un tiempo y poder seguir trabajando en distintos tipos de inventos, que él trabajaba a la vez en varios proyectos, no es que fuera siguiendo uno a la vez, sino que trabajaba en varios proyectos, por eso que llegó dentro de su vida a generar tantos inventos. El primer invento, bien como comentaba en la caja de comentarios, fue a los 3 años. A los 3 años él ya estaba ya creando, estaba siguiendo de alguna forma la capacidad que tenía su madre, porque su mamá era una persona que lo que hacía era tomar inventos caseros, por ejemplo, de cocina, y lo que hacía ella era hacerle modificaciones. Con esa imagen creció Nikola Tesla, siguió justamente los pasos de su mamá y pudo también ingresar con esta idea de la inventiva, y él justamente, como comentaba, desde pequeño fue creando distintos tipos de inventos. Existe un capítulo en donde tenemos la presencia del señor Nikola Tesla en el Proyecto Filadelfia. Proyecto Filadelfia del cual nosotros hablamos hace unos meses atrás para poder llevar un poco a la memoria, refrescar. Este caso del caso del Proyecto Filadelfia fue conocido a nivel mundial gracias al ufólogo Maurice Jessop, ¿cierto? ¿Recuerdas, Mario, que y Pablo, que conversamos de él? Este, sí. Claro, este proyecto que fue finalizado el día 28 de octubre, ¿cierto?, de 1942, en el cual se generó el traspaso de una embarcación, ¿cierto?, de un, en este caso fue del Eldridge, el cual fue invisibilizado y apareció de ida y de vuelta, ¿cierto?, en los astilleros de el puente Eldridge. Claro, salió desde Filadelfia, fue a Norfolk en el estado de Virginia y volvió, esto en plena Segunda Guerra Mundial. El primer proyecto donde se dice, no es seguro, se dice que había participado Nikola Tesla, habría sido un éxito. El segundo, entendiendo que se iba a participar con personal humano, él dice que ese invento no estaba preparado en ese momento para que fueran humanos también arriba justamente de esta embarcación, justamente la que estamos viendo en pantalla.
y por lo tanto él lo que hace es retirarse del proyecto, y lo que cuenta la historia es que también habría saboteado los equipos para que fallaran. Eso es lo que dice la historia. El mito urbano. Claro, del mito, de por ahí, de lo que dicen por ahí. No podemos confirmarlo porque no existe ningún tipo de documento que lo acredite. Podría ser porque las ideas principales que manejaba Tesla, de un visionario en aquella época, podría haber sido parte efectivamente de este proyecto. Don Fabio. Sí. Bueno, hay unas cartas que envió Carl Allen. Sí, sí. Más conocido como Carlos Allende, ¿cierto? Que él hizo unas cartas y las envió, como desclasificando aquello, y si pueden buscar más detalles al respecto, solamente el proyecto de Filadelfia. Pero tal como lo dice Germán, es un mito, en cierta manera, bajo la figura, ¿cierto?, de Nikola Tesla, por tener la visión de hacer muchas cosas como esas. El excitador de partículas y otras cosas más también vienen de la mentalidad y la genialidad, ¿cierto?, de Nikola Tesla. Hacer cosas tan grandes y a su vez tan simples para él, o sea, para él era tan simple, pero también tremendo ese invento, para beneficio del hombre, lo principal, que más conocía como buscar la molécula de Dios, ¿eh?, en su momento. Mira, bien, Pablo, buen punto. No sé si adelantarme con la famosa arma de destrucción masiva, o en este caso... Vamos a hacer lo siguiente, ponele pausa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo siguiente. Aquí ya estamos ya en el último capítulo de la vida de Nikola Tesla directamente. Hablamos de la muerte de él a los 86 años, una edad bastante avanzada. Según el análisis que generó el forense, él lo que habría sufrido era una trombosis coronaria. Fue descubierto o encontrado en la habitación número 3327 del hotel, y aquí me voy a demorar un poquito porque es un poco complicado, el Hotel Wyndham New Yorker, ¿ya? Eso justamente en Estados Unidos. Él ya tenía a esa altura la doble nacionalidad, ya era también ciudadano norteamericano. Fue encontrado por una mucama, la que hizo caso omiso a un letrero, ¿cierto?, en la puerta del acceso a la habitación, que decía no molestar, y fue justamente ella quien lo encontró muerto. A los dos días, y aquí también viene otra situación que por mucho tiempo ha sido un mito, pero que es totalmente cierto y es totalmente real. A los dos días después, el FBI ordenó que el Departamento de la Custodia de Propiedades Extranjeras, cosa que es ilógica porque él ya tenía la nacionalidad norteamericana, ¿cierto?, el Departamento de Custodia de Propiedades Extranjeras se apropiara de todas sus pertenencias, o sea, no quedó rastro de nada. Por ahí hubieron unas declaraciones que decían que en realidad lo que habían encontrado eran un montón de chatarras, de artefactos antiguos que en realidad no funcionaban. Cuando se consultó por justamente el rayo de la muerte, ellos dijeron que en una maleta en donde estaba etiquetado, según ellos, por el mismo Nikola Tesla, el proyecto, había un par de cables y algo en realidad bastante ordinario. Entonces, ese tipo de declaraciones fueron muy tergiversadas, fueron rechazadas obviamente por el mundo de la ciencia años después, pero fue el FBI quien se hizo cargo de esto. También existe el mito que fue la CIA la que estuvo detrás. Nikola Tesla murió en el año 1943. La CIA se creó el 18 de septiembre de 1947. ¿Ya? Entonces, no tiene ninguna relación la CIA con esto, y efectivamente existen documentos oficiales del FBI en donde se ordena la incautación de todo el material de Nikola Tesla. Estamos hablando de todo el material. Aquí hay algo que quizás es un poco negativo, porque
existen registros de al menos 5 hoteles, cinco, y aquí me trae a colación otro personaje que está vivo aún de la ufología, 5 hoteles que tienen y que aún conservan las facturas de servicios por los días en los que estuvo Nikola Tesla en los hoteles, cosa que nunca pagó, ya, nunca los pagó. Exactamente, eso sumado a que en los últimos años Nikola Tesla tenía una fascinación por las palomas, ¿cierto? Porque dicen que tuvo una fascinación con una paloma en particular, una paloma de color blanco. Él lo que se dedicaba a hacer era alimentarlas, de hecho gastó mucho de su dinero en alimentar estas palomas, incluso a muchas de ellas él las sanó. Ese también es un detalle súper importante. Aquí lo que estamos viendo en pantalla, a la derecha, ¿cierto? Es el hotel, el Wyndham New Yorker, que fue donde él fue encontrado muerto. Y a la izquierda, imágenes justamente de su funeral, funeral que se generó bajo la visita de muy pocas personas. No fue algo que nosotros al día de hoy esperáramos, porque si él hubiera muerto el día de hoy, con todo el conocimiento que tenemos de Nikola Tesla y su invento, la verdad es que yo creo que habrían por lo menos unos 4 o 5 meses de funeral, porque serían muchas las personas que se irían a despedir de él. Ya, eso con respecto a lo que es la muerte de Nikola Tesla. Vamos a hacer una pausa con respecto a la información. ¿Por qué? Porque lo que vamos a pasar a ver a continuación es mucho más especial, porque está de alguna forma dentro de la mezcla de lo que es el mito y la realidad, dentro de lo que se conoce como real, pero que existen muchas personas que dicen que es falso. Ya no sé si está por ahí Mario. Bien. Dice que va y vuelve, va donde el buque y vuelve enseguida. Don Pablo, ¿qué le parece? Porque existen muchas personas que al día de hoy no creen en la teoría de que Nikola Tesla murió de forma natural. Hay gente que piensa que lo asesinaron, que lo mataron. Exactamente, hay muchas de las teorías que van bordeando lo real. ¿Por qué razón? Porque Tesla, en cierta manera, cuando... Primero hay que pensar, hay que ver lo siguiente. Tesla, ¿qué hacía en ese hotel, viviendo en un hotel? Para eso tenía que tener mucho dinero. A no ser que haya sido merecedor y ganador de algún premio muy grande, donado por el Estado para su mantención, en este caso de él, hasta el día de su muerte, pero reconociendo algo. Porque a nadie le entregan un departamento en un edificio tan grande como ese, un edificio prácticamente lujoso, en el cual él vivía en forma muy austera, pero seguro, donde había seguridad, había de todo, conserjería, mucama a la hora, cierto, que necesitaba de los aseos, de los cambios de, qué sé yo, de ropa, de cama, etcétera, etcétera, y mantenerlo como corresponde a un hotel de esa calidad, porque recordemos que ese hotel, si vemos, si analizamos, ¿de cuánto tipo de estrella era? ¿De una estrella, dos estrellas? No, estrellas. Eran 5 estrellas, definitivamente. Por supuesto. Entonces, tenerlo tantos años ahí es porque el hombre era considerado, en cierta manera, un genio, era considerado un consultor, era considerado un alquimista de esto que está, que en el fondo él lo tenía como para, como un consejero. Por lo tanto, cada vez que sucede esto, siempre queda alrededor una aureola de misterio. Y en este caso no es menor. En este caso no podemos estar exento o ausente de esto, por la sencilla razón de que Tesla en su momento da a entender de que hay muchas cosas todavía que descubrir. Por lo tanto, o entregar, o dar a conocer, cierto, definitivamente algo que toda la humanidad espera y exige. Saber, a lo que dicen que lo suicidaron, no están tan lejos tampoco, porque hay muchas cosas que a él se le negaron,
como patentes, premios y reconocimientos que no lo recibió en su momento y que desafortunadamente se viene a enterar después del tiempo de situaciones como esta y que al tiempo ya no fue posible llegar más allá. Que llegue en su momento un grupo especializado a revisar sus enseres después de muerto, después de haber pasado 2 días después de haberlo encontrado, ¿cierto? La mucama, como decía Germán, que haya en su momento recibido esta inesperada noticia por parte del mundo científico o los simpatizantes, digamos directamente, de Tesla, porque muchas veces con los otros, entre comillas, inventores, que no se lleva muy bien, porque muchos de los inventos que ellos dieron a conocer o patentar, porque él aún no tenía la licencia o no tenía la nacionalidad norteamericana, era dejado de lado. Y muchas veces los patentaron, ¿cierto?, aquellos que tenían la nacionalidad de ser norteamericano, y no a él, que era un croata, ¿cierto?, austriaco, que no les daba confianza. Entonces, como para tener el respaldo económico, para tener la ayuda correspondiente para llevar a efecto estos inventos, solo adjudicaban ellos como propio, pero los manuscritos y todo lo que estaba ahí era obviamente de Tesla, y así se ha comentado y así se ha dicho. Germán. Exacto, sí hubo una caída del internet, efectivamente, pero ya estamos aquí, ya estamos presentes. ¿Me escucha bien? ¿Usted, sí, perfecto, Pablo? Perfecto. Bien, entonces vamos. ¿Rellena bien o no? Pero por supuesto, pero es que usted es un hombre que tiene manejo de pantalla, usted, por favor, es un, además que es el fundador de este programa, así que ¿qué más podemos exigir en ese sentido? Usted, no, yo me atrevo a decirle que fui un copión. No. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es lo mismo que pasó a Tesla. Tesla muchas veces hizo muchas cosas, pero... Usted es un Edison, señor. No fueron reconocidos. Claro, puede ser que sea un Edison, un Westinghouse, porque este programa sigue gracias también al consejo que recibí por ahí en su momento. Así que, ¿para qué lo vamos a nombrar de nuevo? Que no lo va a hacer ganar 10 mil pesos más. Bien, señor director, cuando podamos compartir pantalla, por favor. Excelente, muchas gracias. Oh, por favor, está atento el señor director. Muy bien. Esta fotografía, y aquí vamos a empezar a descartar un poco los mitos, esta fotografía se hizo muy famosa porque habla y dice que dos personajes importantes para la historia de la ciencia estarían fotografiados, ¿cierto? Estarían retratados en una sola imagen, cosa que es totalmente falsa. Aquí solamente tenemos a un inventor, creador, cientista, que en este caso es Albert Einstein, quien tenemos en pantalla. Se dice que el señor que aparece en la ampliación a mano derecha, ¿cierto?, en la derecha de la imagen, sería Nikola Tesla. No es el señor Nikola Tesla, tal como aparece en la parte superior derecha, él es el señor John Renshaw Carson. Él es técnico eléctrico de la RCA, no es Nikola Tesla, nunca fue. La fotografía es real, efectivamente aparece Albert Einstein, tal como dice la infografía allí, fue tomada en 1921 en las afueras de las instalaciones de la radio Marconi RCA. ¿Ya? Esa es una información importante, porque esta imagen la van a encontrar en muchos lugares, pero ahora ya saben, porque se lo dijimos en el programa Enigma. En esta foto no aparece Nikola Tesla, no es él. Se parece mucho, sí, pero no es él. Vamos a hablar ahora del oscilador electromagnético. ¿Qué es el oscilador electromagnético? En este caso, Nikola Tesla estuvo intentando producir, ¿cierto?, un implemento, ¿cierto?, un invento que le diera la posibilidad de poder trabajar por intermedio de lo que es la vibración.
¿Cuál es la situación y qué es lo complicado que se generó con respecto a este invento? Cuenta la leyenda que el estudio que está ubicado en Filadelfia de Nikola Tesla habría llegado a la policía por reclamos de los vecinos, en el cual le indicaban que ellos entendían que desde su casa se estaban produciendo vibraciones y el implemento que estamos viendo justamente en pantalla, que es el oscilador electromagnético, es quien habría realizado este tipo de movimiento. Hablamos en este caso de un lugar en el que normalmente no existen temblores ni terremotos, y en este edificio se estarían produciendo justamente cuando Albert Einstein estaba en su departamento y estaba realizando efectivamente pruebas de laboratorio. Gracias a este invento, Nikola Tesla pudo descubrir que existe una interacción importante con respecto a la vibración. Y existe un estudio muy importante que llevó de alguna forma a poder explicar un fenómeno que se generó en el año 1940 en Tacoma, en Washington. Y les voy a pedir que podamos ver el siguiente video y a continuación se los voy a explicar. Vamos. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Bien, aquí hay una clave importante y lo estábamos conversando prácticamente desde el comienzo de este programa, lo estábamos hablando. Estábamos hablando de la vibración. El puente Tacoma fue construido en el año 1938. Esto ocurrió en 1940, tenía 2 años. Estaba inaugurado hace 3 meses y 6 días. 3 meses y 6 días de funcionamiento. Un puente hecho de acero y cemento. Si ustedes se fijaban, las oscilaciones del puente hacían parecer que eso era o plástico o era de papel, o era de cartón prácticamente. ¿Qué es lo que descubrió Tesla con lo que le sucedió a él con el oscilador electromagnético? Se dio cuenta que si aplicamos una vibración, que es la vibración perfecta, que podemos incluso amplificar, somos capaces de poder romper hasta el elemento más perfecto y duro que existe en la naturaleza. El diamante. Ese, por ejemplo. Y este caso del puente de Tacoma nos deja totalmente en claro de que un puente, que es era hasta ese momento el tercer puente más largo de los Estados Unidos, después del Golden Gate, ¿cierto? Era prácticamente indestructible, pero la fuerza de la naturaleza, aplicando una presión de vientos especial y particular, fue capaz de destruir este puente. Lamentablemente, como estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pasaron varios años, cerca de 6 años, para que pudieran reconstruir
este puente. El problema es que utilizaron prácticamente los mismos materiales y utilizaron parte de la estructura original. El cemento que cayó al fondo del río fue utilizado por el microambiente, ¿cierto?, bajo el agua, y prácticamente hoy es una fuente de coral. Se adhirió, ¿cierto?, a este cemento, y esa es la historia finalmente de lo que fue el Tacoma, pero el oscilador electromagnético fue capaz de generar temblores de gran magnitud en pleno centro de Filadelfia. ¿Les llama la atención o le hace recordar algún otro invento esto que sucedió aquí? Bueno, estamos hablando de Filadelfia. No. Estoy hablando de un proyecto que utiliza vibración para poder generar cambios en el clima o Hart. Que incluso... Exactamente, el proyecto Hart. Se dice... Sí, dale, Mario, adelante. Es que el HARP, bueno, aprovechando, me tuve que salir un ratito, tuve un pequeño inconveniente acá en la casa, por si acaso, y aproveché como cigarro, por si acaso, no sean peladores. Sean peladores. Es que el proyecto HARP en sí es muy similar a la torre que estaba construyendo Tesla, que Morgan, que fue el último que pudo colocar dinero para poder aprovechar la frecuencia y la energía de la ionósfera. A ver, ¿cómo se los puedo explicar? El HARP en sí es la manipulación electromagnética de la ionósfera para poder efectuar un cambio dentro de lo que es el ambiente y también la Tierra. ¿Y eso qué generó lo que estaba mostrando Germán hace un momento? La oscilación. O sea, todo elemento tiene una vibración. Y si tú aplicas un electromagnetismo que pueda modificar ese elemento, lo vas a destruir, como el ejemplo del puente, y muchas otras cosas. Y recordar que la Marina de los Estados Unidos y también el Ejército tiene armas sónicas, que también es la utilización de vibraciones para poder atacar un punto específico, como lo decía Germán, el famoso proyecto HARP, que también está el asunto de la conspiración, que se utiliza para poder manipular el clima, y también generar terremotos a nivel mundial. Increíble, no sé si podrá ser cierto, hay ciertas nubes que se forman en líneas rectas, no sé si las has visto, Pablo. Así es. Y estuvo muy bullado años atrás el proyecto HARP dentro de la conspiración, de que al utilizar este instrumento o arma, en el cielo aparecían líneas rectas, muchas líneas rectas en nubes, y a mí un día me llamó la atención, estaba en Bahía Inglesa, y estaba en esas nubes, y se provocó, no me acuerdo en qué parte fue, un movimiento sísmico bastante fuerte en Sudamérica, el mismo día. Puede ser conspiración, puede ser idea mía, pero ¿por qué no atribuirlo a que la genialidad de Tesla, con este oscilador que pudo originar o crear, también haya podido generarse a futuro la evolución y transformarla en una modificación climática, en un arma? Vayan a saber qué diablos está sucediendo. Así es. Mira, hay unos comentarios por acá que son bastante interesantes en la caja de comentarios, como lo que nos dice Verónica. En resumen, energía y vibración es la clave de todo. A ver, todo elemento se compone por su nomenclatura atómica y también la energía que estos provocan, desde los elementos más nobles hasta los elementos más potentes, según su composición atómica, y tienen su propia vibración, por algo que se caracterizan uno de otro, por su componente, neutrón, electrón y protón, electrón y neutrón. Tres composiciones distintas que tienen cargas eléctricas. Entonces, está súper bien orientado a nivel atómico del manejo de la materia. ¿O no, tío Germán? Tiene absolutamente toda la razón. Cuando comencé a tomar toda esta información, comencé a conectar todo esto y no es solamente este caso del oscilador con el proyecto HARP. Hay algo más que viene un poco más adelante. No sé si pasamos a la siguiente, al siguiente caso, a la siguiente
diapositiva, estábamos hablando de que Nikola Tesla podría haber sido quien inspiró la posibilidad de poder crear terremotos. Pero existe otro fenómeno natural también que es destructivo, que es el maremoto. Y aunque ustedes no lo crean, también existe una historia de Nikola Tesla relacionada con los maremotos. En algún momento de su existencia, Nikola Tesla, complicado económicamente, comenzó a pensar en alguna forma de poder unir su problema económico con la idea de ayudar a los Estados Unidos a poder finalizar y poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ante eso, lo que él produjo fue una idea en la que, generando una bomba, de alguna forma, o un torpedo, ¿cierto?, acuático, cargado con al menos 30 toneladas de dinamita, sería capaz de poder destruir a un grupo prácticamente completo de embarcaciones enemigas. Una flota, digamos. Exactamente, una flota prácticamente. Y los resultados fueron bastante importantes y de eso existen quizás algunas pruebas de que esta idea no era tan alocada o tan lejana. De hecho, existe una serie de pruebas que se han realizado, y para eso voy a pedir que podamos compartir el siguiente material en el que se toma la idea de Nikola Tesla y se trabaja justamente de la... No te caigas, no. Ahí empezó. Existe otra toma que es aérea, en la que aparecen personal o tripulación y que muestra claramente cuál es el efecto destructivo que tiene esta. Parece que ahí está justamente la imagen. Bien. ¿Cómo funcionaba esto? Lo que decía Nikola Tesla que había que realizar era crear un torpedo que al ser activado muy cerca de donde se podrían encontrar las embarcaciones, pudiera generar una fuerza que fuera hacia el interior del mar, ¿cierto? Que las embarcaciones más cercanas a esta detonación iban a ser succionadas y llevadas hacia el fondo. Todo el personal que estaba a bordo iba a morir instantáneamente y que el resto de las embarcaciones más lejanas iban a sufrir porque de igual forma iban a producir, se iba a producir, ¿cierto? Digamos, la caída, digamos, quedando boca abajo de todas las embarcaciones por este tsunami que se generaría en el alrededor. Este proyecto fue patentado y fue entregado por Nikola Tesla y recibió dinero efectivamente por parte de la Marina de los Estados Unidos.
Claro, estamos hablando de que él lo que quería era ayudar a su país, pero a costa justamente de la destrucción. Cuando les comentaba hace un rato que íbamos a derribar algunos mitos, quizás este uno de ellos, en el que, claro, un espíritu a lo mejor de patriotismo generaba justamente en los países enemigos una pérdida importante de vidas, obviamente de material también. ¿Sabían de este invento, de esta idea, muchachos? La verdad es que no lo había profundizado tanto. Dentro de unas tantas también que hay por ahí dando vueltas también. Exactamente. A esto él lo bautizó como efectivamente como la máquina de producir terremotos. Este tipo de misiles, ¿cierto? Bajo el agua, que eran capaces de generar este tipo de fuerza y este tipo de energía, claro, que funcionaban muy al contrario de los enemigos. Existe una siguiente lámina. Y aquí vamos a encontrarnos con otra idea que les voy a ir conversando. El rayo de la muerte es un invento que es conocido, digamos, por todos los que siguen a Nikola Tesla. Esto fue un proyecto en el que él trabajó durante largos años en paralelo con otros proyectos más pequeños. ¿El rayo de la muerte en qué consistía? Lograr intentar llegar a los 60 millones de voltios a través de un rayo que podía producir muerte y destrucción a 400 kilómetros de distancia. Ese era el proyecto que tenía Nikola Tesla de este proyecto llamado el rayo de la muerte. Para no producir daños y no ser descubierto, él se internó en un sector de Rusia llamado Siberia. El proyecto se trabajó desde el año 1905, casi hasta el 1930. ¿Ustedes saben qué ocurrió en el año 1908? ¿Tunguska? No, se fue en... Está bien, Tunguska. Tunguska, 1908. Sí. ¿Se encontró restos de material de algún meteorito? Nada, cero. Se habló de un ovni, de una nave extraterrestre. ¿Se encontró algo? Nada. Prácticamente lo que sucedió allí, si es que no es lo que estamos pensando y relacionando con Nikola Tesla, es un meteorito que habría prácticamente golpeado el lugar, un extenso lugar de varios kilómetros, habría rebotado de alguna forma y habría tomado nuevamente el camino hacia el espacio. Sería la única explicación. Si no, es que el caso de Tunguska, no hay, a ver, cuando hay un impacto de meteorito se forma un cráter. No existe. También la incineración a kilómetros de la vegetación y también restos del meteorito y detectada producto del impacto. Pero aquí no tenemos nada de esas variantes. Hay un detalle que sumar a lo que tú brillantemente has dicho, Mario. En varios sectores, kilómetros, donde existe este rastro en Tunguska, nunca más ha nacido vegetación. Nunca más. Murieron toda la vida, digamos, más pequeña, ¿cierto?, que existía en el lugar, murió completamente. Entonces, también la conspiración y las ideas, ¿cierto?, que pudieran existir, también mezclan y combinan a Nikola Tesla con el caso Tunguska. Hablábamos hace un momento con el oscilador, ¿cierto?, y la relación con el Hart, y tenemos ahora el rayo de la muerte con Tunguska. Es, por decirlo menos, extraño. Y esto para mí es lo más extravagante. Y es lo más genial que tuvo Nikola Tesla en lo personal. Yo aquí voy a hablar desde lo personal. 1905, lo que él piensa y genera como proyecto es una nave que es capaz de volar a través de la antigravedad.
Levitar, según claro lo que es. Claro, justamente levitaría, ¿cierto? Generando una contracción de energía, por lo tanto sería antigravedad. Existen los planos, son reales, están en Croacia, en este momento están en un museo que es dedicado a Nikola Tesla, que son las imágenes que estamos viendo en pantalla, y es real, es totalmente cierto, es totalmente real, y es aquí donde también se genera la conexión del mundo de la ufología con Nikola Tesla. ¿Por qué? En un matutino, ¿cierto?, que es el Collier's, el 9 de febrero de 1901, aparece una entrevista hecha o realizada a Nikola Tesla, en la que él habría declarado que él piensa que habría recibido señales desde otros lugares del universo y que en realidad no serían tan lejanos. Él habla del planeta Júpiter y el planeta Marte. Él dice que recibió señales de vida y está plasmado justamente en este matutino y está disponible para que todos lo puedan buscar a través de internet. Venus también menciona a Venus, ¿eh? Sí, pero eso fue una comunicación radial que él pudo establecer, porque claro, él revisaba periódicamente los equipos de comunicación y Marconi ya había hecho anteriormente, entre comillas, que es una patente de Tesla, y había recibido comunicación desde fuera del planeta. Entonces ahí los periódicos comenzaron con la noticia de que tenía contacto con marcianos. Recuerden que en aquella época los marcianos eran como lo más extravagante que había por el descubrimiento del italiano de los surcos en Marte. Entonces, claro, ahí va la correlación que hay entre Nikola Tesla y la supuesta vida extraterrestre. Y a la vez también, si nosotros vemos los planos de 1905 de ese objeto con antigravitacional, tiene mucha concordancia con las fiebres de los ovnis del año 45 en adelante. Exacto. ¿Por qué tiene que ser disco ideal? ¿Por qué no tiene que ser de otra forma como las aeronaves que conocen en ese momento? Cuadradas, rectangulares, triangulares, no, de disco. ¡Qué raro! Justamente. Extraño. ¿Habrá recibido información efectivamente de seres extraterrestres? No lo sabemos. No lo sabemos. Juzgue usted. ¿Ah? Exactamente, así es que creo que esa es la última información que teníamos preparada para el día de hoy. Efectivamente, sí. Y creo que ya estamos completando ya incluso las 2 horas de programa, así es que ha sido súper interesante poder descubrir a este creador, inventor, pensante, un personaje, realmente un personaje que sorprende y que estoy seguro que nos va a seguir sorprendiendo en adelante. Si bien es cierto, bajo una petición de un familiar de Nikola Tesla, un familiar lejano, que es un sobrino, hace unos años atrás, digamos, Estados Unidos, el FBI, entregó algunos de los documentos que estaban en esto que confiscaron, existe mucho material que hasta el día de hoy no ha aparecido. Y lo más probable es que no aparezca. Y no va a aparecer. Sí, está en la buena parte y el arma la están creando. Recuerda que los civiles tenemos 40 años atrás versus la tecnología militar. Eso está comprobado. Está ultramente comprobado. Lo que ahora tenemos en mano es tecnología de hace 40 años atrás. Obsoleta. Súper obsoleta. O sea, según, y eso lo puedo comprobar, 40 años. Estamos hablando de los ejemplos, no invisibles, indetectables, como el B-2 y el F-117 que aparecieron en los años 90, ya habían volado decenas de años antes. Exacto. Entonces, ahora para finalizar el programa, me gustaría dar el datito. Dale. Abajo Marconi y arriba Tesla. Eso, gracias. Oye, Marconi utilizó entre 5 a 7 inventos siete. De... Claro, de Tesla para poder crear la, digamos, su propio proyecto de radio. Así y me encima tuvo el premio Nobel. Sí. Ojo que en ese tiempo ya. Y Nicolás Pablo,
tres años después que falleció Nikola Tesla, reconocieron el mérito de haber creado la comunicación inalámbrica Nikola Tesla. Exactamente. Qué raro. Así es. Por decirlo menos. Claro, curiosamente, cuando hablamos de este tipo de situaciones... Ah, yo pensé que iba a decir que se acordaba cuando conoció a Tesla, pensé eso, No. Perdón, es que voy a dar un tips para que lo busquen después y lo analicen en sus casas, nuestro amigo de la caja de comentarios. ¿Qué relación tiene que ver? Busquen solamente el tips que dice Castillo de Coral. Levantar grandes, hacer levitar grandes toneladas para hacerla trasladar, y fue en 24 horas, nada más. Oye, ¿adivina quién contestó la comunicación de Marconi? Pablo Enríquez. Oye, y el último dato, cuando Nikola Tesla iba a comprobar su licencia, o sea, su radio que él lo había creado, qué raro que su laboratorio fue quemado el día anterior. Sí, bastante extraño. Exactamente. Y tuvo que comenzar de cero. Perdió cerca de $1,000,000 en equipo, en su laboratorio. Bueno, ahí fue donde él tomó parte de lo que había quedado, porque se incendió mucho material. Claro. Mucho material que él, tal como decía Mario en su momento, dormía poco, escribía mucho, hacía sus experimentos, en este caso, no todos eran físicos, otros eran escritos. ¿Por qué? Porque resulta que decía que en algún momento él iba a entregar esto. Y lo encontramos que en ese hotel, muchos acá están escribiendo también en la caja de comentarios, lo suicidaron. Epa. Porque en su momento iba a decir de qué es lo que se trataba todo eso, y que por qué razón él estaba viviendo donde estaba viviendo, en un hotel 5 estrellas. Pero si al día siguiente iba a entregar la información al gobierno estadounidense. Y murió de un infarto al miocardio. ¡Qué raro! Claro. Con la marca en el cuello. Un enigma. La verdad es que yo quiero agradecer, ¿cierto?, la forma, ¿cierto?, en que se ha mantenido el chat, en este caso, en la caja de comentarios, el trabajo enorme que ha hecho la semana también Germán, buscando, rebuscando. Yo me fui a retar el día sábado y domingo, pero bueno, estaba en eso. Estaba buscando material, estaba entregando, pero bueno, son cosas que lo hacemos nosotros con mucho cariño. Sí, Pitufo Gruñón fue. Sí. Pitufo Gruñón. Y realmente nosotros, bueno, personal, me fascina revisar en la semana los comentarios, darle un like, de repente entregar alguna respuesta. O el saludo simplemente que lo entregan con harto cariño, y nosotros las horas o el espacio libre que tenemos entre paréntesis, ¿cierto?, lo dedicamos también a hacer este programa que ha salido a pulso, a ñeque, a corazón, por supuesto, sobre todo porque gracias a ustedes estamos aquí en este cuadradito observándole también a ustedes en las cajas de comentarios. Ya estamos más que pasado la hora, me parece. Así es que voy a dejar el tiempo a nuestros contertulios, los estudios centrales desde Curacaví. Mario González, quien hizo muy buena apertura. Yo venía tratando de enganchar, no podía porque venía manejando, entonces, pero enganché cuando venía llegando acá a la casa, justo en el segundo. Así es que Germán también, por la impronta, por la entrega de la calidad, ¿cierto?, de las imágenes, y muy estudioso en el respecto, así que muchas gracias por eso. Mario, Germán, tiempo para ya ir cerrando el programa del día de hoy. Dar las gracias por la participación del día de hoy de la gente de la caja de comentarios. No participé mucho, me encanta así lo que es Nikola Tesla. Dígalo que hable mucho. No he dicho eso. Quedó mucho material que mostrar de Nicolás, de verdad, pero no, estuvo bastante bueno el programa, y también la participación del público,
muy respetuosa, con gran conocimiento. Bueno, ¿qué más decir? Yo creo que las respuestas de la primera pregunta de la encuesta de Germán, que colocó en la página de Enigmas, las respuestas se las comenzaron a dar ahora, en este momento. Yo creo que la conclusión puede ser la siguiente. Tesla era un visionario. Tenía un toque con el 3, 6 y 9. Y muchas otras cosas más, sobre todo cuando daba vueltas en los edificios. Daba como tres vueltas antes de entrar al restaurante. Y cosas por el estilo. ¿Se ve una vida de lujos? Sí. Unos dicen que murió en la pobreza. No, murió en la pobreza. Lo hicieron ver que murió en la pobreza. El rayo de la muerte nunca se llegó a construir. La radio pertenecía a él, ya lo comentamos, y muchos otros inventos más. Y no hay que menospreciar muchas veces lo que tenemos en nuestras manos, ameritando a quien, en este caso, quizás fue ocultado para que esas patentes no mejoraran el mundo, no se adelantara tanto, sino al día de hoy tendríamos internet gratis, electricidad gratis, transporte gratis, y muchas otras tecnologías que al día de hoy ni siquiera imaginamos que podríamos tener. E inclusive Neuralink, que estás efectuando Elon Musk, ya estaba en los pensamientos de Tesla. ¿Sabían ustedes? Justamente. Por el asunto de la vibración, que se podía efectuar la... No la, claro, la modificación y control mental mediante la vibración electromagnética, como un arma. Oh, no sabía. Le dejé el dato. Tarea para la casa. Así que eso. Buenas noches. Germán. Bien. Para despedirme, les voy a hablar un poco de un señor. Que se llama Stanley Meyer. ¡Ajá! Stanley Meyer fue un visionario del siglo XXI, entendiendo que los combustibles fósiles están en un periodo de digamos, de terminar. Tuvo la ocurrencia y la idea y creó efectivamente un motor que funciona con agua. Este señor desapareció. Nunca más fue encontrado. En Argentina, él estuvo por distintas ciudades, distintos pueblos, mostrando su invento, demostrando de forma pública que él podía hacer funcionar su auto con agua. ¿Qué pasó con él? Un litro de agua, creo que eran 400 kilómetros. Exactamente, alrededor. Un vaso de agua. Sí, sí, efectivamente. Lamentablemente estamos dentro de un sistema que creo y siento, y creo que muchos de nosotros van a compartir mi pensamiento, les interesa obviamente mucho más el concepto económico, la ganancia económica, más que crear un sistema de vida que compartimos todos nosotros de forma mucho más natural, limpio, ¿cierto?, sin contaminación. Lamentablemente el dinero es más fuerte que la vida. Y tenemos este caso de este señor Stanley. Quienes no conozcan su caso pueden buscarlo por internet, hay mucha información de él. El problema es que el día de hoy no se sabe dónde está y tampoco sabemos dónde está su auto. Y es más, tengo otros datos más también. En el paradero 26 de Gran Avenida, en La Cisterna, vivía un chileno que creó un auto que funcionaba con agua. Este señor fue contratado por una empresa importante en Estados Unidos que fabrica automóviles. Le pagaron muchísimo dinero para que él no replicara más este invento. Fue llevado a trabajar a Estados Unidos y pasó sus últimos días, hasta hace muy poco tiempo, en el país del norte, sin que se descubriera y que se conocieran detalles de su invento. Chileno, un chileno y un argentino desaparecidos por querer ayudar a la humanidad. Solamente un italiano, un brasileño. Sí, hay muchos otros casos más, pero estos son los más cercanos para nosotros. Eso quería comentarles a todos. Buenas noches, gracias a todos los que estuvieron
ahí en la caja de comentarios, dando sus datos, ¿cierto? Por ahí a lo mejor buscando un poquito internet, porque se acordaron de un detalle que conocían. Así que gracias a todos por compartir la información. Un abrazo gigante para ti, Pablo, para ti, Mario. Gracias. Próximo miércoles, 22:30 horas, estaríamos reuniéndonos nuevamente con otro tema tan interesante como el día de hoy, como tan interesante como lo que hablamos la semana pasada, que también fue muy, muy bueno. Y si no estamos la próxima semana, ya saben a quién tienen que buscar o dónde tienen que buscar. Buenas noches. Sí. Bueno, por mi parte agradecer a cada uno de ustedes nuevamente y en especial también saludar a todos los que se graduaron, ya sea diferentes etapas de su vida, de kinder, de básica, de media, universitarios, aquellos que ya consiguieron su título. A cada uno de ustedes, toda la entrega, pese a todas las adversidades que han habido, eso le hace ser unos vencedores, unos ganadores del conocimiento, y también de la entrega para con sus familiares, con los que lo han respaldado siempre. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Nos encontramos, como siempre, todos los miércoles a partir de las 22:30 en un nuevo programa de Enigma con grandes invitados. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta siempre. Sí, Mario. Perdón. Hay una pregunta antes de irme. Los videos del programa quedan están todos en el canal de Observador Estrellas Chile, en YouTube, para que lo puedan buscar. Y mañana no hay barcaza, por si acaso. Eso, chao. Oh. Buenas noches. Haciendo la cimarra el tío Capitán Uf. Sí. Buenas noches, que amanezcan bien. Lo esperamos la próxima semana, como siempre. Gracias por acompañarnos.